debemos de poner todo en orden. Qué abruptos se acercan mis pequeñas hijas. Recuerden que en una noche como hoy sucedió el acontecimiento más grande que ha bendecido nuestra familia. Tengan todo preparado, pongan las telas más finas y decorosas. Cuando lleguen, traigan el mejor pan, las mejores frutas y el mejor vino. Señor, Señor, creo que alcanzo a ver a sus hijas. Oh, sí, son ellas. Ya las veo. Oh, mis queridas hijas, bienvenidas a este hogar. Mi pequeña princesa Sara, ¿cómo has crecido? Querida, oh santo Dios perfecto. Miriam, cada vez te elevas más en la gracia del Todopoderoso. Yasmín, mi bella y delicada flor. Pero no se queden ahí paradas, pónganse cómodas, beban vino, coman pan y frutas. Padre, nosotras también te hemos echado de menos. Tus cuentos, tus historias, tu gran sabiduría nos llenan de regocijo. Nos alegra compartir esta noche contigo. Gracias por cada año venir a compartir en familia esta noche maravillosa. Cada vez que recordamos la historia del Rey de Reyes, nuestros corazones se llenan de paz, amor y gozo. Hoy celebraremos esa noche majestuosa. ¡Oh, sí, Padre! Hace unos años atrás, porque el Señor les cogió.
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos fueron de camino a mi hogar, este, su hogar, donde se encontraba María y José y el niño que estaría por nacer. Todo esto lo sabían, pues el mismo ángel que se le había aparecido a José en los sueños, que había anunciado a María el gran nacimiento, le había dicho que hallarían al Hijo de Dios envuelto en pañales en este humilde lugar. Quita tus zapatos. Era una noche llena de estrellas. Pero solo había una estrella más brillante de todas. Era como una estrella celestial. La noche se vio marcada por el silencio. Fue entonces que se cumplieron los días de la iluminación.